Solo el Congreso de Oaxaca pudo madrugar a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No así en Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Quintana Roo y Colima. Ni la seguridad ni el bloque encabezado por Morena los frenó y tomaron la tribuna. Fue necesario decretar un receso. En Quintana Roo no faltó coraje y decisión de los opositores a la reforma judicial, pero la seguridad del Congreso lo superó en número y volumen. Las mujeres quedaron atrapadas entre los empujones y optaron por no arriesgarlas. Los trabajadores colimenses del Poder Judicial sí llegaron a los golpes al defenderse de la embestida de los antimotines que resguardaban el Congreso. En medio de la trifulca resultó herido el magistrado de circuito Martín Rubio. Al Congreso de Baja California Sur entró la protesta. Todo estaba bajo control hasta que llegó un grupo que dijo apoyar la reforma judicial. Hubo gritos. Y justo ahora, trabajadores del Poder Judicial velan a las afueras del Congreso de Guerrero, donde de manera urgente fueron citados los diputados para discutir la minuta de la reforma judicial. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.